Vale. Vale. Dos files. Dos files. Estoy perdido. ¿Qué dos files? Esto me... ¿Dónde estoy? Vale. Entonces, a ver. Vamos a llevar esto para aquí. Esto para aquí. Estaba con la volatilidad, vale, ya me acuerdo. Uf. Había aquí una historia rarete, que no recuerdo muy bien. Ah, sí, pandas. Pandas. Vamos a ver. Pandas. Esto no es. Drawdown. Es que todavía no he subido el más revés. No, creo que todavía no lo he subido. Vale. Vale. Venga. Ah, sí está bien. Esto vamos a hacerlo más grande. Así. Así. Venga. Vale, entonces, 6 y 20. Hasta las 6 y 20 voy a estar. A ver. Vale, ¿dónde me quedé? Uf, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Vale, sí, me quedé haciendo el test. Vale, eso es. La idea es hacer, vale, me estaba haciendo un decorador. Bueno, más bien una función. Que lo que haga sea gestionar el protocolo array. Para funciones que lo que hacen sean reducir una dimensión. Dicho de otra forma, yo lo que quiero es, me entra un pandas data frame. Y mi función lo que hace es quitar una dimensión, por tanto lo que debería devolverme sería una serie. Pero como bajo todo a NumPy, como me hago los cálculos en NumPy, lo que hago es entro a pandas, bajo a NumPy, hago los cálculos y vuelvo otra vez a pandas. Vale, y esto es lo que hace básicamente esto de aquí. Entonces, me estaba haciendo los tests. Esto parece que tira bien. Ya no recuerdo si es cierto o no. No, no era cierto. Ah, sí, lo del name. Vale. Uf, sí, me acuerdo. A ver, entonces, ¿cómo le quito? Le tengo que quitar el name a esto. Le tengo que quitar el name a esto. Vale, uy. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es cogiendo el primer. Como si cogiera la primera fila. Vale, coger la primera fila es una función que reduce. Y coger la primera fila me vale para arrays y para pandas. Entonces. No quiero usar funciones muy low level de pandas o. Low level de pandas, salvo que sean estándares, porque son susceptibles de cambiar un montón. Entonces, la idea que tengo es esta, es lo que comento, escojo la primera fila o la primera fila en una en un objeto pandas o en un array y lo devuelvo.
Y esto me va a dar ya el objeto en cuestión. El constructor, vaya, me va a dar el constructor, la clase. Esto así mejor. Bien. Entonces, cuando tiene dos dimensiones, tengo el problema este de los name, ¿vale? Y esto solo me pasa con los data frames, ¿vale? Creo que lo que voy a hacer es out name igual none. Y voy a volver a probar. Df res. Hostia, esto está mal. Res no es, vale, fijaros que está mal. No he definido el nuevo resultado. Tengo que hacer esto mismo. Vale, el test estaba mal. Uy. Aquí. Res, aquí. Ah, sí. Esto sí. Venga, vamos al P. Salimos, lanzamos. Genial, pasan. Ah, vale, sí, es uno porque. Sí, ya está. uy, aquí. Eso es, aquí. Test reduce. Los voy a numerar de momento, ya lo cambiaré. Dos. Vale. Pues me voy a hacer un 3. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? A ver, que me aclare. Ah, sí, claro. Con series, ¿vale? Es decir, estoy testeando. Estos tienen dos dimensiones. 2 dim. 2 por 2. Vamos a llamarlo así. 2 por 1. 2 por 2. Pam 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 pam. Y esto será 1 por dimensiones. A ver. N por 1. N por 2. Y aquí es N. Vale, y estos además son pandas. 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 Vale. Entonces, en lugar de hacer esto va a ser un series. Bueno, básicamente sería hacer esto. Vale. En lugar de esto, series. Vale. Entonces, tengo las series. El resultado de esto es 1. Pam, 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 pam. Y esto lo que me tiene que devolver. Sí, así que creo que queda más claro. Es decir, estos dos son inputs. Y obtain expected, pues lo que su propio nombre indica. Vale, entonces. Estos dos son los inputs de la función. Lo que hago es
Es devolver un numerito, ¿vale? O sea, lo que voy a devolver es 1. Aquí. Correcto. Y además es esto así. Vale. Cuando es 1, debería devolver esto. Fantástico. Y esto debería ser np testing assert almost no, bueno. Vamos igual. Vale. Probemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pachando? Ups. NumPy testing assert series. No, no series. Es assert almost. Eso es igual. Vale. Tintín. Ah, fuera. Venga. ¡Oh! Maravilloso. Venga, más. Más, más, más. Vale, pandas. Y ahora necesito NumPy. Bueno, básicamente es lo mismo todo esto de aquí, pero con NumPy. Claro, es que fíjate. Aquí. Bueno, esto es interesante. Aquí. Si hago los tests parametrizados, tendría una función probablemente que me devuelve un poco como lo que hice en el total return, ¿no? Total test core aquí. No, aquí arriba, perdón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí arriba. Esto es volatility. Uy, test. Stats. Correcto. Hostia, tengo esto aquí. Se me ha colado. No, no se me ha colado. Es que estaba haciendo. Vale, ya. Brr. Vale, ahora sí. Esto es. Claro. Es decir. Por una parte, como tengo todo esto aquí, es muy fácil. Es que aquí se ve, ¿no? Como que hay dos clústeres. Pandas objects. NumPy objects. ¿Vale? Y entonces aquí hay pues 8, ¿no? Bueno, 9, contando el primero. Entonces hago 8 abajo y básicamente sería este la diferencia. Uy, aquí arriba. Pandas object. NumPy. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que me monto normalmente los tests para enfocados a uno de los dos proyectos, o bien NumPy o Pandas, y una vez que tengo montado los tests, lo único que hago es duplicarlo cambiando simplemente el constructor, es decir, la clase que lo construye. Entonces, llevado mis funciones, me estoy construyendo funciones que lo que hacen es lo que hacen es comprobar una funcionalidad para una y dos dimensiones. Y pues no, en este caso he empezado con pandas. Y luego lo que voy a querer hacer es comprobar que funciona con objetos NumPy. Y pues normalmente es coger, duplicar esto y poner donde pone pandas series, pues poner NumPy array. Ahí se acabó. Esa es la historia. ¿Se entiende, no? Vale, entonces. Entonces, estaba con esto. Bien. Tengo los testes de mi función que reduce. Bueno, que envuelve funciones. Vamos a decir.
Vale, sí, esto tiene que estar arriba del todo. Vale, y quiero comprobar que funciona. ¿Y ahora qué hago? Empiezo a duplicar esto. Y aquí, donde pone pandas, pone numpy. Y donde pone... Esto me va a dar por saco. S barra... Justo. Ah, justo no. Así. Yes. Vale. Entonces, ahora sí que... Lo que hago es pd.dataframe por npframe. Y lo mismo para donde pone pd series. Numpy array. Guardamos. Y lanzamos. Error. Pa. Obtained, expected. ¿Dónde está el error? ¡Ay, claro! Que son objetos pandas. Vale. Función. La función de testeo está mal. Vale. Entonces, lo que pone numpy, diría que es esto de aquí por arriba abajo. PD testing. Punto assert. Series. Venga, series equal por np testing assert almost equal. Venga. Y lo mismo. Vale, pues parece que ya está. Testing, testing, numpy, numpy. Answer almost equal, almost equal, almost equal. Opa. Answer almost equal. Vale, no sé qué cosa ahora me ha pasado ahí. Aquí también. Yepa. Delete till A. Aquí. Está bien. Creo que ya está todo ok. Pam, pam. ¡Oh! Maravilloso. Maravilloso. Sí. Pues nada, ya está. Ahora me cojo este, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. El ELOC y el Reduce se van a ir a Utils. Pimba, 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 pam, pam. Fantástico. Y el testeo, esto se va a ir a... testing utils, hostia, test utils, test. ¿No tengo un test de utils? No way, no way. Venga, test. Hago la leche. Test utils.py. Pego. Import pandas speedy. Import. Uy. NumPy asmp. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame, dame, dame. Yo diría que...
Vale, Missing Doctrine. Entonces, Utility. ¡Ay! ¿Es que el hijo de perra me hizo cambiar el nombre? ¿O no? No recuerdo. No, si existe Utils, no he hecho nada. Utility. Modio. Pues... Ah. Este es el de testeo. Test. Utility module. From quant kit import utils. Entonces, dos puntos, porcentaje S barra, reduce, array, y... ¡Yepa! ¡Hola, Maxi! ¡Ja! Tengo puesto mientras... ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope con el TFM! Máquina. Reduce array... Vale, el array. Se me traba esto, ¿eh? Reduce array wrap. Le tengo que meter utils delante. Punto. Pero. Pimba. Apañado. Bim mola. Bim mola mucho. Bim. ¿Con qué estamos hoy? Vale. What, uf. El streaming anterior estuvo guapo, aunque. Lo terminé un poco abruptamente porque se me fue un poco de las manos. Pero lo que estaba básicamente es explorando una forma de envolver objetos pandas in umpy, ¿vale? Para funciones que reducen una dimensión. Es decir, me entra un data frame. En este caso, un data frame tiene dos dimensiones, ¿vale? Y yo tengo una función que lo que hace es colapsa una, los estadísticos. Entonces. Te escucho un poco bajo con el volumen a tope. A ver. Buen punto. A ver. ¿Ahora? Hola, hola, hola. Probando, probando, probando. Prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido. Mejor, peor. Prueba otra vez. Que pruebe el qué. Lo he puesto a tope. Ahora un pelón. Un pelón mejor, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde está pillando el...? Sigue hablando. a ver, no sé dónde está pillando el sonido esto ahora mismo. A ver. Administrar. Por aquí no. Close. A ver, a ver. Vertical, layout, sigue hablando. Vale, lo mismo de antes. Log volume, unhit, rename, copy filters. Ah, a ver. No voy a tener algún filtro por aquí y no me había dado cuenta. Pipim. Eso es. Filtros. Sí, tengo un filtro. A ver, lo voy a quitar, a ver si así mejora. Are you sure which it... Yes, I want. Vale, hola, hola, hola. Mejor, peor. Ahora tiene pinta de que se... Bueno, no sé. Hola, hola, hola. Preferences. Ay, este no es. Preferences, Open Mixer. Vale, a ver. Beep, headphone, master. Vale. Hola, hola, hola. Speaker. Mic. A ver. Hola, hola. Bueno, perdona. No, no creo que sea. Ya es todo culpa del wifi. No creo que sea cosa del wifi, eh. A ver, yo creo que ahí debería ir.
Debería haber mejorado algo. Prueba otra vez. Buah, es que ahí ya lo pongo a tope. Esto no tiene, no tiene término medio. Venga. Sí, ahora escucho. Vale, venga. Luego lo reviso. Ah, genial. Es bueno saberlo. De hecho, tengo que pensar en alguna forma de testear estas cosas, porque si no hay nadie dándome feedback. Gracias a ti, máquina. Gracias a las que tú tienes, hijo. Correcto. A ver, espera, porque ahora. Totalmente. Me llamas y pruebas. Vale, entonces quiero usar una función para envolver todo, para que me abstraiga de la envoltura del resultado. Entonces, me entro en DataFrame, yo hago mis cuentitas, tengo el resultado y ahora quiero devolverlo en el objeto que convenga, sabiendo el tipo de función que estoy usando. Entonces, como es una función de tipo reducing, un estadístico, por ejemplo, la suma, por ejemplo, es un buen ejemplo. Esto mola mucho, sí. Esto. Va, y descubrí cosas muy guapas en el streaming anterior de cómo lo hace Pandas por dentro, porque ha cambiado mucho desde cuando lo estuve viendo. Y, joder, está muy bien montado. Tiene cosas muy chulas. Échale un ojo si quieres. No sé cómo de bien estará, porque yo lo subo sin mirar. Pero bueno. Total. Esa función, o sea, este resultado, o sea, por ejemplo, la suma, quiero decir, es una función que colapsa, entonces, ¿vale? Tienes el objeto original y lo quieres envolver en el objeto que convenga para abstraerte. Entonces, si es un data frame, quieres que te devuelva una serie. Si es un array de dos dimensiones, quieres que te devuelva un array de una dimensión. Así con, y así sucesivamente. Si es un array de una dimensión, quieres que te devuelva un numerito, ¿no? Vale. Pues eso es lo que hace esto. Reduce ArrayWrap. Yo le paso el objeto original, el objeto primigenio, le doy el resultado y esto me lo envuelve, me devuelve el resultado en la envoltura que tiene que ser. Entonces así yo ya me abstraigo si es un objeto pandas o un objeto array. Es decir, me da igual, yo trabajo con el protocolo array en términos generales y ya está. Se acabó, yo me olvido del resto. Entonces lo que hice fue implementarme los CSS de esta función. Porque esto lo estoy necesitando. O sea, estoy ahora mismo, si te fijas aquí abajo, el issue en el que estoy es estadísticos y volatility. Me estoy picando la volatilidad. Que en principio no tiene ningún misterio, salvo esto. Que lo complica un poco. Pandas. Ah, es un robot. Eso es por máquina. Prefiero el tractor. El tractor sí que es más máquina. Vale. Entonces, nada. Yes, 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 yes. Vale. Entonces ya me piqué, estaba moviendo las cosas. Porque ya había terminado. Y ya puedo continuar con mi volatility. Que lo tengo aquí a medias. Fantástico. Vamos a ver. El 1, el 2. Vale, esto era una. Bueno, esto es lo que estaba usando antes para debuguear pandas. Como lo hacía. Esto ya me sobra. Y. Pim, 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 pim. Uno. Dos. Dile a Miquel que se. Que se una al streaming. Vale, esto ya está. Pim, 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 pim. Utils. Esto. Venga. HH, HM. Utils. Vamos a poner primero porque estoy trabajando con esto. Y voy a necesitar. Y. Test. Utils. Esto. No sé qué Python tienes, pero si es superior al 3.7, puedes usar Breakpoint para parar el código. Sí, lo que pasa es que como me quiero, precisamente por eso, como que me quiero abstraer de la versión de Python, uso siempre mi atajo preferido, que es este, pdb,
tema. BIM. Como le voy a aparecer por aquí, me voy a enfadar. Joder. Oye, estaría guapo aparecer en la boda, ¿eh? Un streaming. Hostia, en mi boda tendría que haber aparecido. Lógico. En mi boda tenía que haber aparecido un streaming de estos, ¿eh? Bueno, es que todavía no los hacía. Vale. Vale, ¿qué le pasa a esto? Nada, esto no le pasa nada, esto está ok. Sí, conducir también tiene su peligro. A ver qué quería hacer. Ah, el Flake. Quiero pasarle el Flake ahora. A ver qué tal está. Claro. Missing Darkstream. Claro, es un test. Aquí no lo voy a comprobar en la vida, Julio. Esto me la sopla. Missing Darkstream. No pienso poner Darkstream al test. Found. Esto es demasiado complejo. Line width high. Hostia, Jones Complexity. A ver esto. Esto es la primera vez que lo veo. Jones Complexity. Toma. Qué guapo. Claro, efectivamente, estoy de acuerdo. Esto es súper feo y esto está mucho mejor. Agree. Pero aquí no me parece el caso. Esto, yo creo que esto y esto no son comparables. Entiendo. Veo el punto, pero no, no. Ok. Está guay, he aprendido una cosa nueva. Jones Complexity. Pero ¿y de dónde viene? O sea, la metodología esta, ¿de dónde? Homepage, a ver. A ver, Jones Complexity. Aquí. No. Sí. ¿Qué es? Options. Examples. PyExprima. Imagino que será una. Ya, aquí. De aquí me falta. Joder, me falta un poco. Me falta un poco de background. O sea, vale, entiendo qué es esto, pero ¿cómo calcula, cómo hace los cálculos y por qué es algo? ¿Por qué es algo necesario o no? ¿Por qué está bien o no? No sé, las bases un poco. Por cierto, lo de Paidoro, una maravilla, ¿eh? Aunque yo voy con ciclos de 40 minutos, tengo que confesar. Sí, 40 minutos. De hecho, lo óptimo son 50 minutos. 50 minutos, descansos de probablemente, no sé, de 7. Y el último, pues ya uno guapo de 20, 15. Agree, sí. El de 25 lo uso para eso. Por ejemplo, ahora sería ideal, un pomodoro de 25. Vale. Venga, ok, estoy. Jones Complexity, entendido. No me gusta. Pero entendido. The first line should be true. Completely agree. Venga. Maravilloso. Ok. Vale, voy a pasar Blake. Black. Tiendo a decir Blake. Porque viene siempre después de Flake. Tío, lo que me asusta es que este tipo de cosas que aprendo de ti me hacen pensar que tú has nacido para.
Han nacido con las piezas que a mí me faltan en la cabeza. No, no estoy de acuerdo. O sea, tienes todas las piezas, probablemente tengas que trabajarlas. Yo, o sea, yo esto lo he aprendido, quiero decir, a mí yo no nací sabiendo nada de esto. Fue a base de ver a gente más máquina que yo. No es que yo sea máquina, es decir, gente muy pro, como Oscar, que fuera de serie, que me enseñaron. Y bueno. Aquí lo importante es aprender. Cada día un poquito más y cuando te quieres dar cuenta, eres mejor que ayer. Vale, esto fuera. Esto fuera. Ay, había aquí un. De Johnson. No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No. No, esto se ha ido la anchoa. Vale. No seas Borges, máquina, de verdad. Acepto el cumplido. Bueno. Esto ya está, así que de aquí voy a salir, no voy a pasarle más el linter porque me está rayando. A esto sí que le tengo que pasar el linter. Un momento, ahí, aquí. Este es el test de utils, no, controlo, aquí. HH, HM, test. Vamos a poner el segundo. Ahora sí, entonces 1, 2, fantástico. Reduce. Vale, entonces ahora me voy al 3, donde tengo la volatilidad. Entonces, ya aquí me puedo centrar porque cojo lo que me meten, me saco el array, me calculo el DDOF. Esto aquí tengo dudas si debería o no. Usar NAND STD o STD. O sea, la duda que me surge es. No, creo que debería usar STD, porque si no tengo fechas, tener NANDs es como que ha pasado un día. Bueno, ojo, esto es importante. Esto es una asunción. Each row is one day. Cada fila es un día. Es un nuevo día. A ver. Now I'm assuming that each row is one day. Probably B-day. Vale, luego gestiono eso más adelante. Do. Uf. Esto para analizar va a estar bien. Pero bueno, como le puedo pasar el factor, en realidad, pues lo puede gestionar el tío como le dé la puta gana. Bien. El usuario. ¿El usuario o la usuario? ¡Oh, mierda! La usuario, se me complica las. Vale. Bien. Vale, test. Maravilloso. The user. Sí, es que en inglés estaba mejor. Es agnóstico, el español no es.
Es agnóstico. Hay un nombre lingüístico para eso, seguro. Mejor que agnóstico. Impersonal, ¿no? Vale, entonces. Vamos a ver la volatilidad. Pam, vamos para aquí. GX. Wow. Capachao. Vale, aquí, aquí, no, cago la leche. Tengo que revisar qué ha pasado ahí. Vale. Vale, tengo que usar ahora lo que acabo de implementar, que para eso lo he hecho. Así que, como Reduce Array Wrap. Maravilloso. Esto me da un poco por saco. Esto tengo que corregirlo para que no me haga el. Venga. ¿Qué pasa aquí? Ah. Vale, entonces, reduce, reduce array wrap de returns ball out out. Awesome. Maravilloso. Fantástico. Cannot write. ¿Qué pasa? Option. Fantástico. Jeje, lo sabía. De todas formas, no me gusta mucho esta forma de importar funciones porque luego no sé dónde vienen. Pero bueno, ya lo he hecho así. A ver, esto se queda así de momento. Bajo. Entonces, dije que era out igual a reduce rewrap de returns ball. Correcto. Y aquí out. Fantástico. Fantástico. Y entonces aquí tendré que hacer factor. Eso es, aquí tengo que hacer factor. Si factor is none, pues haré algo de forma automática. Entonces, factor is none. Factor equal one. De momento. To do. Implement. An automatic. Calculation of the factor. Assuming. An index frequency. Esto.
Vale. Mejor. Automatic factor calculation, assuming and index frequency. Of returns, pero bueno. Ya. Ok, venga. Vamos a hacer una prueba. El test será el 4. Sí. Fantástico. Test volatility. 1. Dos. Aquí. Esto debería tirar, así que tate. No ha tirado, res. OBJ. Curioso. Un saludo. Sí, uso Ubuntu. Correcto. La has clavado. Do not say. A ver. Suse. Sí. No, es Ubuntu. Uso Ubuntu 20.04. Con lo que has dicho. I3 y. No uso Polybar, uso I3 bar. ¿Qué puede ir mal aquí? Es decir, qué curioso. O sea, new object. Sí, new object. Ostras. Sí. Sí, sin duda mucho mejor. De hecho, hice una prueba. Quería hacer una prueba rápida con Polybar y. Uf, me dio dolor de cabeza. y al final encontré un repo que tenía básicamente montado el I3 copy-paste y. Uf, funcionó como la seda. Así que me quedé con eso. Bien. Entonces. Sí, principal, trabajo, todo. En realidad tengo un Mac, Windows. Uso Linux para trabajar principalmente. Pero en verdad mi hobby casi que es trabajar. Así que podría decirte que es mi principal. No toco Windows para nada, casi. Salvo cuando tengo que hacer algún trámite en el que solo se puede hacer en Internet Explorer. Vale. Que. Volatility. Ah, debería poner. Axis igual a cero. Oh. Sí. Sí. Creo que me falta esto. Vale, vamos a poner un PDB aquí. Y vamos a verlo. Ay. Q. Vale. Ar. Factor 1.
Me recomendaron para aprender a programar, así como hobby, C++ y JavaScript. ¿Qué opinas, amigo? Sí, si quieres programar en a hard way, en forma drogas duras, sin duda. Eso está bien. Si tu interés es más programación puramente conceptual, bueno. Por ejemplo, patrones de diseño en Python, pues no los vas a poder practicar mucho, porque en realidad Python es como un patrón de diseño en sí mismo. Entonces, muchos patrones no tienen sentido. El patrón decorator, por ejemplo, es que está implementado building. Yo estoy constantemente haciendo uso de ellos, pero digamos que es el único. En una factoría, por ejemplo, es que casi no es. O sea, hay que trabajar. Hay que trabajar duro para picarte una factoría en Python. O en Composite, mejor dicho. Si no tienes ni idea y te apetece, bueno, si tienes un proyecto chulo que quieras hacer, sin duda. O sea, mi recomendación. O sea, yo soy fan de Python. No te quiero sesgar. Pero para mí, ahora mismo Python es lo mejor. Desde mi punto de vista, en cuanto a compromiso entre facilidad de uso, aprendizaje y resultado. Me parece que es súper potente. Claro, otra cosa es que tú quieras aprender C Sharp porque quieres buscarte una salida profesional. En ese caso, sí. Como base para tener conceptos. Sí. Sí, tal cual, tal cual. O sea, conceptos programáticos los vas a aprender probablemente mejor picando en C Sharp. O en Java, sí. Sí. Vale, entonces esto está bien. DDF1. ¿Qué está pasando aquí? ¿Eres freelance? No, soy. Trabajo para una empresa en España. El sector financiero. Vale. Vale, es que. Tiene sentido esto. El que no está funcionando es el reduce array wrap. Vale, next. Vale. Next. Step. Next. Next. Efectivamente, buena dimensión. Correcto. Return out. Next. Esto está bien, hermano. Entonces, obtain es 1, expected 1. ¡Ah! Pero esto está bien. Sí, esto está bien. Estaba mirando el que no era. Se han pasado todos. Me cago en la leche. ¿Qué ha fallado antes? No lo entiendo. Menos mal que está grabado. Luego iré a la repetición a ver qué ha pasado aquí. No entiendo. Bueno, pues nada. Voy a quitar el PDB. Uy. Así, así. Vamos a verlo otra vez. Test, test. Pasan todos. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y lo haces desde casa? O sea, el streaming. ¿Es streaming, dices? Sí. Este streaming estoy desde casa. Pasando un poco de calor, tengo que decir. Pero sí. Y además, como bueno, como trabajo en remoto, pues puedo ajustar los tiempos bastante bien.
bastante cómodo. Y este proyecto, si tienes interés, bueno, si tenéis interés en general, no sé cuántos hay aquí, pero es este de aquí, QuantKit. Vale, la idea es que pueda valorar mi cartera. O sea, yo tengo una cartera de inversión en un broker y quiero ver cómo va, para poder tomar pues decisiones. Entonces la idea es usar esto como back y luego construir un front que me vaya mandando pues reports pues, del estado de mi cartera, de mis inversiones. Hacer un poco el seguimiento, vaya. Vale. Creo que esto estaría. Me falta el tema de la del factor de anualización, que es esto de aquí. Sea, la raíz de T. La raíz de T. A ver cómo lo tengo yo aquí. Esto es el 3. Joder. El 3. Pam. Vale. Aquí. Sí. Es mejor GitLab que GitHub a día de hoy, ¿verdad? Por temas de controversia que hubo hace unos meses. Sí. Bueno, tengo que decir, bueno, o sea, personalmente me parece GitLab un pepino de herramienta. De hecho, fueron los primeros que tuvieron los flujos estos de integración continua. No sé, me parece que van siempre un paso por delante. Y es open source, de verdad. Entonces, bueno, eso pues le da un plus. En el curro también yo uso GitLab, por tanto estoy muy familiarizado con la herramienta y con el menú y con todo. A mí me parece superior a GitHub. El tema es que, pues al final, pues la comunidad la tienes en GitHub. Entonces, pues bueno, tendrás que. Si quieres que algo sea visible, ¿no? O que tenga repercusión, pues tendrás que ir allí. Entonces, bueno, hay que estar en los sitios. Si quieres que te vean. Yo, de momento, como tampoco quiero pasar desapercibido, me mantengo aquí. Pero probablemente en el futuro lo que haga sea hacer un repo mirror de este en GitHub. Pero sí, se leen cosas raras ahí, hija, como que te cortan de repente, si detectan un problema, te tiran el repo y todo lo histórico y te quedas en bragas. Vale, entonces. Claro, aquí tengo que asumir la frequency. Frec equal V-Day. Y voy a necesitar, pues, probablemente un conversor. Es decir, algo que me convierta esta frecuencia en otra. Porque, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer esto. ¿No? Bueno, esto lo he hecho así, también mal y a propósito, porque en realidad lo que quiero es extenderlo. O sea, sí. O sea, en realidad podría hacer esto, pero es que no tiene sentido.
Porque en realidad lo que quiero decirle al usuario es que factor none es que no hace nada. Y yo sé que dentro del código esto no hace nada. Bueno, lo dicho, annually. Claro, sería igual a... Uf, empiezo a necesitar convenciones, ¿eh? Years. One, bueno, vamos a decir 1 year days igual 261. Esto, Quique, bueno, si sigues por ahí, igual tienes alguna. Perdón, Rey Cúrcuma. Igual tienes alguna sugerencia, ahora no recuerdo. Para escribir estas convenciones con las fechas. Sea, year business day. Entonces, asumes que esto lo primero es lo que quieres y lo... O sea, se entiende, ¿no? O sea, estas son las unidades de esto. ¿Cómo lo escribirías? Sea, 261 días equivale a un año. Entonces, year in bidays, 1 year in bidays. ¿Entiendes por dónde voy? Bueno, de momento solo tengo esta. Year N days. N days lo veo para los días naturales. Vale. ¿Qué pasa? Madre mía, me ha costado, poner las mayúsculas. Venga. Sí, genial. Agree. Venga, esto me lo llevo para arriba. Aquí. Opa, así. Sí. Entonces. La historia aquí sería... Tengo que explicar primero lo que es el factor. Sí, aquí yo le llamaría normalization factor of the volatility result. For example, if the returns has if we have daily returns. Joder. No me está funcionando el teclado. Ostras. Chungueras. Ahora. Ah, era porque estaba... Ostras, era porque tenía el bloque de mayúsculas. Vale. ¿Cómo me he troleado?
Vale. We have daily returns. Business. Ah, nunca sé dónde va la. Nunca sé dónde está el. Hay una doble algo. Joder, el final, me cago en la leche. Así, business days. Then factor should be len returns partido 2, 6, 1 equal to. Vale. Sí. Y 20. Burnout. ¿Te refieres burnout términos de trabajo? ¿En términos de qué? Mentales, sí. Bueno, de hecho, de Primogen, hace un par de streamings, bueno, ya no sé cuántos llevará, pero bueno, en un streaming anterior decía que para él el burnout no existe, que es más bien que estás haciendo las cosas incorrectas. Sí, ese tío es demasiado bueno. Que estás haciendo las cosas de forma incorrecta, que no es para ti. Entonces, que te plantees pues hacer las cosas de otra forma. Si te estás quemando es que estás no estás yendo por donde tienes que ir. Estás por el camino equivocado. Entonces, bueno, yo tampoco, tengo que pensarlo, meditarlo y no sé, probablemente. Bueno, lo que decía. Entonces, no sé, tiene sentido también, ¿no? Porque igual estás haciendo las cosas que no te apasiona o que no estás. ¿No? Has perdido tu. O sea, por ejemplo, hasta todos los proyectos cuando empiezan son excitantes y molan un montón. Pero a medida que van pasando, que llegas al final del camino, a medida que llegas al final del camino, no, se vuelve un poco mierda, ¿no? Porque, o sea, estás haciendo, pues qué sé, por ejemplo, no solucionando bugs todo el rato, que si typos, que si documentación, pues claro, son cosas que a la cabeza no le aporta nada, y que bueno. Entonces, claro, en ese sentido, ya. Pero sí que es verdad que si lo tienes que hacer mucho, es que estás haciendo algo mal. Si tienes que estar debugueando todo el puto rato, es que has hecho algo mal. No sé si puede estar de acuerdo con su claim. Ya, sí. Entonces, sí que admite su existencia. Sí, es que. Tendría que volver a verlo. No, lo escuché un poco así de fondo, en segundo plano, y no retuve mucho. Me quedé con la idea. Pero bueno, o sea, recuerdo que dijo que no existía, para él no existía, y que era como una construcción, o es como la forma. Sí, es como la forma en la que. Sí, yo creo que también hay psicólogo. O sea, yo creo que sí que existe. Probablemente el resultado sea lo que dice. Sí, para mí eso tiene más sentido. O sea, existe. O sea, te quemas. Probablemente sea porque estás haciendo pues cosas que no te apasionan y que no te molan.
También considero que no puedes estar todo el rato haciendo cosas que te apasionen todo el puto rato. Bueno, puedes, si tienes la suerte de hacerlo. Pero para el común de los mortales es bastante difícil. Pero sí, tengo que investigar un poco esa premisa. Voy por aquí. Anda. Anda. Curioso. 2.52. A common assumption is that P equal to 252 trading days in any given year. ¿Qué? ¿Qué? Me gustaría ver. Me gustaría ver de dónde viene ese common assumption. ¿Dónde? ¿Cuáles han sido las fuentes que te han hecho pensar que es una common assumption? Samsung. Vale, bueno. Days in a year. Eso es. Tío, me estoy peleando por aplicar. Tío, acabo de. Mira, si tienes dudas de cómo se hace algo, Bim. Ahí lo tienes. esto es la polla. Entonces, ¿qué es lo que he usado? Pues he usado un. Bueno, una. Joder, un shortcut que tengo. Aliasis. Aliasis. Ah, joder, aliasis. Grep. CS. Ay, no es una, es una function. Wow. Va, acabo antes. Function. CS. Aquí está. Esto es. Vale, eso es. Ah, pues mira, estaba aquí arriba. Básicamente es un curl a una URL. Ah, es esto de aquí. Si haces curl de lo que acabo de. Esto no. De esto. Eso es. Me estoy peleando un poco, hoy. Dios. Eso es. Entonces yo me he hecho una función para hacer este curl. Pues de forma genérica. Yo creo que si pones esto. Mira, también te sale. Esto era Python, ¿no? Sí. Ah, no. Esto es pickle. Wow, PHP, chaval. Python Pickle, esto sí. Bueno. A mí me pasa, ¿eh? Yo, de hecho, piqué funciones justo hoy. Justo hoy piqué una función que lo que hacía es guardar un pickle y cargarlo. Porque estoy hasta la polla de hacer de implementarme el Context Manager cada vez. Que yo no entiendo por qué hay que hacerlo cada vez. Python. Esto de aquí. Pues me he hecho una función que hace esto. Total. Que.
He usado luego esa función para. He usado esa función para luego hacer un decorador. Que guarda un pickle cada vez que un test es llamado. Vale. Entonces, given a daily return series, let's say, we want the annualized volatility. Given the return series, we want the annualized volatility. Estoy escribiendo algo mal, me cago en la leche. Estoy explicando demasiado, creo. A ver. Bueno, for example, given a daily return series, business day. Aquí sí. If we want the annualized volatility, the factor should be equal to lend the returns partido por SQRT de esto. Esto. Entonces, acá una exception. Entonces, si en un año hay 252 días y esto es la re hay que multiplicar por la raíz de. Ah, pero porque la frecuencia es. Aquí me falta algo, ¿eh? Aquí me falta algo. O sea, no hay que hacer esta. Simplemente es la raíz de. ¿Es esto? Así se escala. Ah, sí, puede que sí, porque, claro, tiene sentido. Como es dispersión, no. Vale. Bueno, voy a tener que llenar esto luego de ejemplos porque. Wow. NPSQR T factor. Vale, entonces. Vale. Claro. Y aquí, frec. String or offset. Bueno, de momento string. No sé por qué me complico la vida antes de tiempo. Returns. Frequency of returns.
Ok, pues nada, lo dejo aquí y continuará. Ahora, Aur, Yur.